La renovación del firme de la 340 continúa a buen ritmo. Las obras de asfaltado se realizan por la noche para no entorpecer el tráfico. Además, el ayuntamiento está podando y limpiando la salida del Candelón con trabajos de desbroce para mejorar la seguridad de la vía, ya que se trata de un acceso principal para la ciudad. Un saludo a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, destaca que esta vía ha tenido que esperar 8 años para que las actuaciones de mejora se conviertan en una realidad. García Chamorro destaca que se puede apreciar el gran avance realizado y la importante rehabilitación que se ha llevado a cabo gracias al impulso del Gobierno central. Tras los titulares del día, ampliamos. Motril contará con una ordenanza municipal agraria que regulará las prácticas y conservación de su medio rural. El Ayuntamiento de Motril saca a concurso la explotación de la cafetería del Complejo Municipal de Piscinas. El Centro de Dinamización Laboral presenta una nueva edición de su boletín digital informativo. Un videoclip de Enrique Bumburi, con arreglos técnicos de un motrileño, José Luis Ramos, aspira a los premios Telehit que se entregan hoy. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril inaugura la exposición Esta belleza no es para mí, una muestra que pretende concienciar sobre los malos tratos a las mujeres. El artista motrileño Sergio Aparicio expone en el Centro Joven Municipal su obra gráfica hasta el 22 de diciembre. La renovación del firme de la 340 continúa a buen ritmo. Las obras de asfaltado se realizan por la noche para no entorpecer el tráfico. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha mostrado su satisfacción por el buen ritmo de los trabajos de asfaltado a su paso por el término municipal. Además, el ayuntamiento está podando y limpiando la salida del Candelón con trabajos de desbroce para mejorar la seguridad de la vía, ya que se trata de un acceso principal para la ciudad. La regidora motrileña resalta que esta vía ha tenido que esperar 8 años para que las actuaciones de mejora se conviertan en una realidad. La alcaldesa Luisa García Chamorro afirma que desde el consistorio se realiza un especial seguimiento a esta obra que mejorará de forma significativa el firme de la carretera y las respectivas señalizaciones. García Chamorro destaca que se puede apreciar el gran avance realizado y la importante rehabilitación que se ha llevado a cabo gracias al impulso del Gobierno central. Las obras se están desarrollando con total normalidad, ya que los trabajos se realizan por la noche con el objetivo de no entorpecer el tráfico, ya que se trata de una vía muy transitada que cuenta con una inversión de 350.000 euros. Del mismo modo, el ayuntamiento ha procedido a los trabajos de desbroce de malas hierbas, podado y limpieza de la zona de la Haza de la Plata para mejorar la seguridad de los motrileños y visitantes que acceden por esta vía a la ciudad y podían encontrar problemas de visibilidad circulatoria al tratarse de una vía principal de acceso a la ciudad. La máxima responsable de la institución municipal ha señalado que se quiere retomar la mejora de este acceso a Motril, ya que el proyecto fue excluido por el anterior Gobierno de España. Y tras haber mantenido una reunión con la demarcación de carreteras, consideran que se trata de un proyecto razonable y de gran relevancia para Motril, por lo que el Ayuntamiento trabaja en el mismo para presentarlo cuanto antes. El Consejo Municipal Agrario, reunido el martes, ha aprobado por unanimidad la ordenanza que reglará las relaciones de convivencia y vecindad entre agricultores, sus actividades, así como la protección de los caminos rurales. El responsable municipal de Agricultura, Nicolás Navarro, resalta que el reglamento servirá a los agricultores como garantía bajo la que ampararse, puesto que hasta ahora no contaban con un instrumento jurídico propio. Entre las estipulaciones más significativas de este texto destaca la regulación para la limpieza de balates y canales de riego por parte de los propietarios de cada finca, que paliará la posibilidad de inundaciones como consecuencia de la acumulación de ramas y escombros en estos cauces. El concejal de Agricultura, Nicolás Navarro, apuntó que con esto no solo se consigue que el agua discurra correctamente, evitando desbordamientos, y además salvaguarda las fincas ante posibles incendios de masa forestal. Al hilo de esto, el responsable municipal ha indicado que el reglamento prohibirá la quema de rastrojos, exceptuando los residuos agrícolas procedentes de árboles frutales. A este respecto, el teniente de alcalde ha mostrado su satisfacción porque la nueva ordenanza viene a actualizar un texto que databa de 1992 y que había quedado obsoleto en el proyecto para revitalizar la vega, en el que se mantienen contactos con empresas para la generación de empleo, que exigía además una herramienta que abordara la convivencia y obligaciones de los agricultores. En relación a los caminos rurales, la ordenanza estipulará su limpieza, conservación y mantenimiento, tanto para los de titularidad privada como pública. El documento incluye además la delimitación de las fincas rústicas y sus cerramientos para armonizar la convivencia entre parcelas colindantes, así como la distancia de cada cultivo a la linde, de manera que una plantación no invada el espacio de otra.
El Ayuntamiento de Motril saca a concurso la explotación de la cafetería del Complejo Municipal de Piscinas José Vinuesa Tentor. Las personas interesadas podrán presentar sus ofertas en el Registro General del Consistorio por la mañana hasta el lunes. El canon mínimo será de 60 euros mensuales. Todo el mantenimiento de las instalaciones, equipamientos y medios utilizados por el contratista será a cuenta y coste del mismo, sin derecho a exigir al Ayuntamiento contraprestación alguna y teniendo conocimiento la Concejalía de Deportes. Como máximo, el contratista podrá contratar 4 mesas en la zona interior de la cafetería y 5 mesas en la zona exterior. En todo caso, el adjudicatario estará obligado a dejar paso suficiente para los usuarios de la piscina y sus servicios anexos. La cafetería también deberá disponer de cafetera industrial, menaje, mueble de acero inoxidable para la cafetera, tostadora, nevera frigorífico, máquina registradora, fregadero, sillas, mesas, calentador y papeleras. El Centro de Dinamización Laboral ha presentado la 12ª edición de su boletín digital informativo. Los interesados en la publicación pueden consultarla a través de la página web del Ayuntamiento de Motril, en Facebook o bien personalmente en su dirección de correo electrónico, previa petición al área de formación y empleo. A través de esta herramienta digital, las personas interesadas podrán conocer las últimas novedades de empleo, obteniendo información sobre recursos, convocatorias, formación, enlaces de interés o mercado laboral y así mejorar sus posibilidades para optar a un puesto de trabajo. Asimismo, y tras la firma del segundo pacto local por el empleo de la ciudad de Motril, se estipuló dar difusión a las actuaciones previstas por los 19 socios que conforman esta alianza. La concejala de Formación y Empleo, Manuela Santiago, ha indicado que entre las novedades de esta edición del boletín destacan el curso de búsqueda de empleo a través de Internet, las prácticas de empresa del proyecto Inserta, becas para universitarios y titulados de formación profesional, enlaces de búsqueda de empleo por sectores económicos, además de convocatorias de bolsas de empleo público y privado. Las personas y entidades interesadas en recibir el boletín personalmente por correo electrónico pueden solicitarlo en el área de formación y empleo en la calle Comedias número 8 y 10 o en el email centrodedinamizacion@motril.es. El videoclip Ódiame del artista Enrique Bumburi aspira a los premios Telehit en la categoría de mejor videoclip hispano del año que se entregan esta madrugada, hora española en México. El vídeo está dirigido por el algecireño Alexis Morante y el tratamiento de las imágenes y los efectos especiales son del motrileño José Luis Ramos. El videoclip Ódiame del artista Enrique Bumburi aspira a los premios Telehit en la categoría de mejor videoclip hispano del año, que se entregan esta madrugada hora española en México. El vídeo está dirigido por el algecireño Alexis Morante y el tratamiento de las imágenes y los efectos especiales son del motrileño José Luis Ramos. Se trata de la segunda nominación que recibe el trabajo de estos andaluces. La semana pasada, el vídeo musical Licenciado Cantinas optaba a los premios Grammy Latinos que finalmente se adjudicó Juanes. Los premios Telehit son uno de los más importantes de la industria musical. En esta ocasión celebran su 5ª edición en la Riviera Maya, en Cancún, dentro del Parque Caret, bajo el lema Mundo Maya. La gala comienza a las 12 de la madrugada, hora española. Podrá seguirse en directo por los canales Telehit en más de 50 países. El trabajo de Enrique Bumburi compite con La Vuelta al Mundo de Calle 13 y Después del Alter de Kinky. Ódiame es el prólogo del videoclip Licenciado Cantinas. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril inaugura la exposición Esta belleza no es para mí, una muestra que pretende concienciar sobre los malos tratos a las mujeres y que puede visitarse en la entrada del consistorio hasta el 17 de diciembre. La concejala de Igualdad, Inmaculada Torres, agradeció que la idea de la exposición partiera de quienes finalmente fueron sus autores, dos jóvenes estudiantes de fotografía de la Escuela de Arte de Motril. La verdad que es una satisfacción ver cómo un grupo de jóvenes artistas, jóvenes fotógrafos, que a título particular han decidido pues bueno, mostrar esas desigualdades que se sufre en una sociedad tan, bueno, tan real y sobre todo estas desigualdades tan reales que sufren muchas mujeres. La edil recordó que en el colectivo de personas jóvenes es en el que más se ha incrementado la violencia de género hacia las mujeres en el último año. De ahí la importancia de su implicación en actividades como esta, que pretenden la concienciación además de promocionar a los artistas locales. Carlos Blanco es uno de los autores de la muestra que pretende acercar al sentimiento de las mujeres maltratadas y su círculo a aquellos que no lo conocen. Digamos que el título de la obra, que se llama Esta belleza no es para mí, lo que hace es digamos, mostrar el aspecto y la situación que viven muchas mujeres
en el día a día, por desgracia. Todas las fotografías tienen una mirada, un sentimiento que expresan, que al fin y al cabo es lo que queríamos nosotros desvelar a la gente, que muchas veces por situaciones que alguien tiene más suerte que otras personas, pues en fin, una gente se enfrenta a ese tipo de situaciones y otras no. Irina Ivanova es otra autora de la exposición, una muestra que narra todo tipo de situaciones. Como ve que en la exposición hay gente de todas las edades, de jóvenes, mayores, niños. Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano, mano de metal. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas. Es hora de empezar a andar, rompe tu jaula ya. Mira, escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma. Ay, el alma. Sientes que nunca lo extrañas. Y la lluvia cae destiñendo una ciudad. Que las gotas no calan tu alma, sus barricas en tus ojos. El Área de Igualdad programa una serie de actos para mañana al objeto de conmemorar el Día contra la Violencia de Género a las Mujeres. Las actividades se desarrollarán en el Parque de los Pueblos de América desde las 11 de la mañana a las 12 y media. Bajo el lema Por la vida contra la violencia de género, se desarrollarán una serie de talleres de sensibilización con la colaboración del Banco del Tiempo y Cruz Roja Juventud, junto a los alumnos del curso de auxiliar de apoyo infantil del programa Inserta del Área de Formación y Empleo. A las 11:30 de la mañana tendrá lugar la plantación de un árbol por las víctimas y el descubrimiento de una placa. A las 12 tendrá lugar la lectura de un manifiesto. En todos estos actos participarán la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y la concejala de Igualdad, Inmaculada Torres. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril inaugura mañana una exposición de imágenes históricas de la ciudad en el Museo de Historia de Motril. El acto de inauguración será a las 8:30 de la tarde. La muestra podrá visitarse hasta el 23 de febrero con entrada gratuita en horario de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 5 de la tarde a 8:30 de la noche. El artista motrileño Sergio Aparicio expone en el Centro Joven Municipal su obra gráfica hasta el 22 de diciembre. La exposición es un recorrido de las experiencias que vivió desde la Escuela de Arte hasta la entrada a Bellas Artes, y se marca como un ciclo. Todos los cuadros están como en el ciclo cronológico posterior, o sea, de atrás para adelante. Y eso, se encuentra arte digital, pintura en skate, pintura en lienzo, dibujo en general, y en que intenta hacer un poco una muestra de todo lo que puedo ofrecer.